¡Hola a todos! No, no vamos a retransmitir los 100 metros mariposa. Esto que ven es el Bernabéu. Soy Lama y a mi lado está Paco González. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Hoy tenemos al Real Madrid. Supera líneas con facilidad. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. La jugada era buena y podía haber sido peligrosa, pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. ¿Pero esto qué es, Paco? El acérrimo cross ha dado un mal pase. ¡Ojito con ese pase! La para, pero sigue la jugada. El meta despeja con los puños. Por cierto, que antes no he dicho nada. ¡Qué paradón se ha marcado el portero! ¡Frenkie de Jong! ¡Eden Hazard! ¡Qué bien buscó el hueco! Y nada, se va. Está rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Alexander. Ojito que puede marcar. Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. El esférico se pierde por el lateral de la portería. Ha ejecutado bien, pero le ha faltado roscarla un pelín más para que no se le desviase. Lenglet desbarata la jugada. Así se corta una jugada. Hazard. ¡Ojito al disparo! ¡Bueno, menudo para Don Paquito! ¡Buen saque! ¡Cuero al área! Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. El balón cambia de bando. Se la acaba llevando el rival. Entrada limpia y efectiva. Toni Kroos. Se cuela entre la zaga rival. ¡Qué paradón de Ter Stegen en el alemán! Ocupa toda la portería. El Madrid quiere para sacar así. Quédate en el vestuario, colega. Deja atrás al defensa. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. ¡Ojo que golpea Hazard! Se va ligeramente por encima del marco. La ejecución ha sido magnífica. Esa iba bien templadita, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo. Frenkie de Jong. Casemiro interrumpe el pase. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Se abren las opciones para la contra. Kroos. Vamos, 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 que tiene el empate. Buena acción evitando el peligro. Las gradas rugen, quieren el empate. Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero la ha cazado. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí eso... Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Esto no es tarjeta amarilla, esto es tarjetón. Pues para mí que se puede dar con un canto en los dientes, porque el árbitro se lo había advertido. ¡Madre! Puede crear problemas si sigue avanzando. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad!
Modric mete el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! Marcha el Madrid, que le baja los humos a su eterno rival. Jarro de agua fría para el Barça, aunque aún tienen tiempo para volver a ponerse por delante. Han conseguido el empate, se puede poner por delante. Se acaba en manos del portero. Ha visto bien a su compañero. Los Han todavía no han reaccionado, necesitan otro revulsivo. ¡Qué parada salvadora de Ter Stegen! No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Oye, ¿se ha hecho daño o no, Antonio? Habrá que esperar unos minutos, Manolo. Para conocer el alcance de esta lesión. Entendido, gracias. Han retirado al lesionado y al colegiado. Va a reanudar el encuentro con un bote neutral. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Un minutito de descuento. Una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias, Antoñito. Va a comenzar la segunda parte, recuerden, los merengues hacen jugar el balón. Los merengues han encontrado un buen hueco en la banda, pero la defensa dice que no, que por aquí no se para. Stop, alto. Jugará el equipo contrario. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. La pierde. Se cambian las tornas. No hay nada. Se la ha quitado correctamente. ¿Qué te ha parecido este jugador? No está. Espera, ese ataque es peligroso. No vale, no vale. Fuera de juego. Toda la banda a disposición del Madrid. ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Madrid. Se ponen por delante los blancos y van a por el partido. De momento están siendo superiores al Barça, Manolo. Y el árbitro pita penalti. Cuidadín, cuidadín, que pueden quedarse muy tocados. Si el rival consigue materializar la pena máxima y empata. Señala pena máxima y saca amarilla. Ha estado ya. Ha salvado a su equipo. Intuición o suerte, pero la ha parado. Buen saque, cuero al área. Viene al quite de ese córner. Buscan el fallo de Casemiro. Posesión realmente pobre del equipo local. Aunque la verdad es que no siempre la posesión es sinónimo de victoria. Solo hay que mirar al marcador. Kun Agüero. Ansu Fati. ¡Qué gran visión de juego! Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Para Courtois, pero la jugada sigue. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Cuarto gol del partido, 2 para cada equipo, empate a 2. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Puede adelantarse. ¡Gol, gol, 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 gol! Y otro más. Acaban de marcar y ha caído otro. Menuda fiesta de goles. El resultado de momento es contrario al Madrid. Cuidado que el Barça organiza el ataque. Y la cosa queda en nada. Se abren las opciones para la contra. ¡Qué bien filtró con intención! Que no, que al final no ocurrió nada. El pase del Kun fue interceptado. Hazard, él se lo guisa y él se lo come.
Ter Stegen deja el balón muerto. Ahora sí, la atrapa el portero. La parada buena fue la de antes. Ahí salvó al equipo, sí señor. De eso no hay ninguna duda. Alexander. Murphy. Logran quedarse con el cuero. Veo peligro en esta contra. El portero ya alerta de la contra. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. Alexander. Agüero corta el pase y recupera para su equipo. Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Ya lo saben, el Bernabéu es el hogar de la épica y de lo imposible. Ese ataque es peligroso. Gol, 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 gol. Y otro más para la Buchaca. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Con el 7. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Se le va el remate. Ha hecho bien, se vio con confianza y tenía que intentarlo. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Alexander. A ver, se va a dar la espalda en la zaga. Porto no se ha quedado desde luego, ha salido fuera. De hecho, se ha pasado de potencia. Caín. Medio nombre de refresco el Barcelona. Sale de la cancha. Que se te va, hombre. Daban su brazo a torcer y ya solo están un gol por debajo. Ojito que llevamos 7 goles, 4-3 y este partido bien merece una entrada. Ansu Fati. Gol, gol, gol. Amplían diferencia con otro gol. Ponedme la repetición de nuevo, por favor, porque vaya carrerita la del colega. Mira, mira, es que no le pilla ni el tato. Volvemos a la carga de centro porque van 5. Suena el pitido final y el Madrid pierde. En algunas derrotas puedes apelar a la mala suerte, pero cuando pierdes por 2 goles es que algo has hecho mal. Tampoco es que haya sido una hecatombe, pero sí se han visto cosas a mejorar. Y un día más, Ansu Fati ha sido una auténtica pesadilla. Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, gol, un doblete y victoria para su equipo. Supera líneas con fácil. Told me keep shining in the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron made, darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Hola a todos, parece que el día está lluvioso, pero eso no va a impedir que disfrutemos del partido. Pero bueno, no nos hemos presentado, por si acaso se lo digo. Soy Lama y Paco González, como siempre, a su servicio. Ahí vemos el Barça, que le buscará las cosquillas al Paris Saint-Germain. Yo, la verdad, no me espero mucho de estos amistosos, pero ojalá me equivoque y veamos un partido decente. El defensor sorprende con esa entrada.
ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Aprovecha el espacio para crear peligro. La saca el portero, pero queda muerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Cuidado, no hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el mar. Atraviesa líneas como un puñal. Casi marca el monstruo, pero no te has dado cuenta que estaba Ter Stegen. Neymar saca de esquina con intención. Espectacular parada de Ter Stegen. ¡Enorme! ¡Ha estado enorme! El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Veremos si sale de esta. Kun Agüero. Supera líneas con facilidad. ¡Y gol! Con este tanto pone en tierra de por medio. Ahí está acercándose a la puerta contraria. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se vuelven a meter en el partido. Tienen a su rival a tiro de piedra. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Leo Messi. Magnífico pase de Messi. Qué parada salvadora de Ter Stegen. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. No quiere ese balón suelto. Esta es una llamada para los abuelos de Miguel Hernando. Nuestro nieto nos está esperando. Se la acaba llevando el rival. Mbappé. Buen pase filtrado. La pone al hueco. Evitó el peligro tapando el tiro. Neymar saca de esquina. La defensa rechaza el córner. Todos tranquilos que es mía. Buen pase buscando la espalda defensiva. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero anda que se ha pasado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barcelona! Se escapa hacia la portería. ¡Gol, gol, gol! Este va de 3-3. Madre mía, no sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. El partido cada vez está más desequilibrado. Puede crear problemas si sigue avanzando. Sergio Agüero. Puede marcar el Kun. Ahí está el portero. Nada de nada. El árbitro ha visto mal y por eso pita falta. Manolo, sigo sin entender cómo ha sacado el portero esa última ocasión. Es que me parece increíble. Mbappé con posibilidad de marcar. Mbappé la lía en el pase. Se ha marchado a saque de esquina. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Mbappé. Ya se veía marcando otra vez. Ha pecado de confianza, sí, pero está cuajando un gran partido. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Intentaron la contra, pero no hubo éxito. Gran acción defensiva, ha recuperado el cuero. Tiene opciones de centro. Bloquea bien. Agüero. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Gol, 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 gol. El balón se va adentro. ¡Qué golazo! Muchos van a tener que cambiar las cosas si quieren darle la vuelta al marcador. Aunque tiempo tienen de sobra. Busquets se equivoca en la entrega. Se cuela entre la zaga rival. ¡Gol!
hecho. 5 para uno y 2 para otro. Hacen un total, si no me fallan las cuentas, de 7 golitos. ¡Qué espectáculo! Ansu Fati. ¡Qué peligro, Agüero! Tremenda la parada de Donnarumma. Ahí están los tres pitidos. Se inicia la segunda parte y el PSG va por detrás en el marcador. Messi. Y evita el peligro desviando el disparo. Bernat. Wijnaldum. Golazo, 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 golazo. A este paso se va a acabar los dígitos del marcador. ¡Vaya partido, Paco! Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Eso es gol casi cantado. Los segundos pasan y nadie baja la guardia. ¡Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa! Mbappé. La tiene Berratti. El balón de Berratti no encuentra compañero. Alexander. Se está acercando con peligro. De Jong. Menuda oportunidad. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Pues ha marcado Sergio Busquets. Me da a mí que va a ser prácticamente misión imposible batir a este hombre. El meta puede pasarse todo el día parando tiros como ese. Como casi siempre, el Barça es dueño y señor del balón en este partido. Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado gracias a ello para adelantarse en el marcador. Balón perdido por el Barça. Agüero. Lo veo bloqueado, Paco, pero con ganas de crear peligro. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Mbappé. Con esa defensa me voy hasta... ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto subo un hat-trick y es para quitarse el sombrero. Vaya partido. Busca el pase al hueco. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol, gol, gol! Nadie daba ya un duro por ellos, pero se han puesto las pilas y ya están cerca del empate. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! Al poste, a ver cómo acaba esto. Balón arriba, puede haber peligro. ¡Ay, gol, 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 gol! Menuda revolución de estar dos por debajo a recuperar la igualada. ¡Toma ya! Ya lo ven, el encuentro vuelve a estar empatado. Se lleva el balón con peligro. Pase peligroso. Me parece que va a sacar un centro. El Barça da cara de esquina, se anota, se pone por delante. ¡Cómo salta la afición! Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. Avanza metros con decisión. Se marcha de su par. Kylian Mbappé. El portero dice que no me lo metéis y mantiene el empate. Y aún tienen la victoria al alcance de la mano. Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí esa definición me ha parecido de patio de colegio.
¡Afuera! George. Le roban el esférico al Barça. Y le entra a las prisas del PSG. Queda claro que el empate no les vale. ¡Qué parada salvadora de Ter Stegen! La presión funciona ahí arriba. ¡Qué pedazo de recuperación! Y ahora Kun Agüero. ¡Qué bien presionaron! Se quedan con el cuero. Lucha la pelota y la gana. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? A ver ese balón a la espalda en la zaga. Ajito, podrían montar una contra muy peligrosa. Bloquea el disparo. El partido está muy avanzado y esto sigue empatado. Este córner puede ser muy importante. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. ¡30 minutos más de espectáculo! ¡Dios, qué nervios! ¡Me subo por las paredes! ¡Alexander! Pase interceptado por Mbappé. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando. ¡Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo! ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Sácala de ahí, muchacho. Busquets. Madre mía, la que ha liado. La rechada, pero sigue viva. ¡Golazo! Anota el Barça. El Paris Saint-Germain de momento pierde. Messi puede apoyarse en algún compañero. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Frustración en el equipo que pierde el cuero. Neymar. Buen pase buscando la espalda defensiva. Una pena que la jugada se haya quedado en nada. Kun Agüero quiere ponerle el espacio y no pudo batir al portero. Gran parada del meta, Manu. Era una acción en la que tenía todas las de perder. Muy buena presión en peligro, Agüero. Por aquí no. Sale para evitar sorpresas. Sergio Agüero corta el ataque y se lleva la pelota. Toca su fin esta primera parte de la prórroga. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo. Ya rueda la pelota en esta segunda parte de la prórroga. ¡Qué partido estamos viendo, Paco! Bien defendido, recupera la posesión. Bien filtró con intención. Evitó el peligro tapando el tiro. Berratti. Piqué atento como siempre, roba. Error de Mbappé en ese envío. El Barça puede avanzar por la banda. Agüero se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa y estaba fuera de juego. George, ese pase al hueco puede hacer daño. Se acabó lo que se daba. La peleó con insistencia y ya es suya. ¡Matra!
y consigue detener el cabezazo. ¡Qué buena parada! Y no era fácil mantener las manos firmes ahí. No ha sido gol, Paco. Menudos quebraderos de cabeza nos quita esta tecnología. Pero solo por unos centímetros, ¿eh? Hace unos años, Manolo, esto podría haber sido un gol fantasma. El PSG debe marcar para empatar. Wijnaldum. Balón en el espacio de Wijnaldum. Oye, Roy, no sé tú, pero para mí no hay dudas, es fuera de juego. Parece que no esperaba recibir ese balón, por eso estaba en posición antirreglamentaria. ¿Cuánto le queda a la prórroga, Antonio? Tenemos dos minutos, Manolo, todavía por delante en esta segunda parte. Gracias, Antoñito. Bueno, menudo paradón, Paquito. Gran anticipación de Berratti. Mbappé, ocasión para empatar. Gol del Paris Saint-Germain. Vamos a tener un final lleno de emoción. Nos vamos a los penaltis. Llega la hora. Ahí va el primer penalti. ¡Y no falló! Veremos si puede mantener la cabeza fría en el penalti. ¡Oh, Dios mío, qué desastre! Ni se ha acercado. ¡Uy, lo ha parado! Vamos a ver si es capaz de marcar el penalti. Se la juega por el medio y dentro. Uf, seguro que en el banquillo han temblado. Y marca desde los 11 metros. Pues es turno para lanzar. Qué parada salvadora de Ter Stegen. Y eso es gol. Toda la presión del mundo recae sobre él. Tiene que marcar sí o sí. ¡Va para adentro! ¡Gol! Emoción en estado puro, Paco. Sabe que ganarán si logra marcar. Tremenda la parada de Donnarumma. Parece que llega su turno. Y ese penalti es para el portero. Se han clasificado. Ya pueden ir haciéndole una estatua, una calle o una plaza con su nombre. Ha jugado a un nivel excepcional, para mí, imparable. Con este tanto ponen tierra. Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Ay, ya me olvidaba de las presentaciones. La parada salvadora, bocajarro de Corta. Corner bien sacado. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Conjura el peligro. Caín. El Madrid pierde el cuero. Buen pase buscando la espalda defensiva. Colosal Courtois. Parece Hércules. Caín. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque.
supera líneas con facilidad. Han podido cortar la jugada. Nos vamos a fijar muy atentamente su actuación y creo que va a merecer la pena. Lo suyo con el balón en los pies. ¡Ojito con esta jugada! ¡Y gol, 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 gol! Ha caído el primer chicharro. ¡Qué manera de madrugar! Ni 15 minutos llevamos y ya hay un gol en el electrónico. Pues tras las celebraciones volvemos al fútbol. Gana el Madrid. ¡Qué gran visión de juego! ¡Buena pelota al hueco! ¡Ay, gol, 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 gol! Gol, gol del Barcelona, que no tiene ninguna intención de perder este clásico. Estaba claro que el Barça no se iba a rendir tan fácilmente. Un golito para cada equipo, 1-1 en el Luminoso. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué maravilloso que sigue la jugada! No me puedo creer que este partido siga empatado. Bueno, sí, porque he visto ese paradón, pero ya pueden ponerse las pilas sus compañeros. Mano a mano con el portero. ¡Gol, gol, gol, gol del Barça! El resultado de momento contrario al Madrid. El Kun la pierde. Hazard. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. ¡Ojo! Progresan en ataque y esa puede ser. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. El guardameta atento se hace con la bola. Frenkie de Jong. ¡Ojito! Agüero con el balón en los pies. ¡Fuera! Para Courtois, pero la jugada sigue. Recupera, pero hay peligro. Buena presión arriba. De Jong. ¡Qué paradón! Bueno, lo digo para animar la narración. Modric. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! Alexander. Cuidado que el Barça organiza un ataque. Y la vaselina que se le va arriba por muy poquito. Lástima porque la acción ha sido muy estética. El gesto técnico ha sido buenísimo, eso es verdad. Hazard. Caín. Entrada limpia del inglés. Hazard la envía al espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca de vaselina, qué clase tiene. Cuarto gol del partido, 2 para cada equipo, empate a 2. El rival no puede con él. ¡Gol del Kunsito Güero! El electrónico indica que el Madrid va palmando. La tiene para igualar. Dios mío de mi vida, lo que acaba de fallar el Madrid es de apaga y vámonos. Han dejado escapar el empate. Está muy presionado. Saque de banda. Agüero. El Kun filtra la pelota. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Ha marcado el Barça. ¡Qué ventaja ahora! Su marcador en 2. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. Desde luego el tiempo pasa a volar.
Segunda mitad en juego, ya lo saben, el Madrid va perdiendo. El Kun avanza con peligro, pero la defensa desbarata la jugada. Envío profundo de Casemiro. Error clamoroso, la tira fuera. Uf, y más cuando vas perdiendo. Van a tener que seguir buscando la remontada. Balón perdido. Hazard. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Tienen a su rival a tiro de piedra. Me quito el sombrero ante estos dos equipos. 4-3 en el marcador. El Barça deleita al público con este fútbol. La jugada prometía, y lo digo bien, prometía, porque ha acabado en nada. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Dani Carvajal. Buena pelota para Luquita Modric, que la tiene en el área. David Da Costa. Kun Agüero. El colegiado concede ventaja al Barça. Qué buena visión de juego de Hazard. Desde la defensa han leído perfecto la jugada. Qué bien buscó el hueco. Tan para donde Courtois. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. El gol está casi ahí. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Providencial Thibaut Courtois. Bueno, pues pelota más para el arquero que hace. Vaya despiste del portero. La que se puede armar. Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. Se mete para adentro. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué animal! El tercero de su cuenta. Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Atención, que han conseguido remontar el partido hasta empatar. Vaya trabajo tan increíble que ha hecho el equipo. ¡Hazard! Ter Stegen deja el balón muerto. ¡No! Se coló en su propia portería. Un gol en propia meta nunca es bienvenido, pero mucho menos en este momento. ¡Vaya chasco! Supera al contrario. Toni Kroos. Vinicius. Hazard. Chuta Hazard. Ese disparo es tan flojo como yo. Hazard pierde la posesión. Ahí tenemos a De Jong. Atención a la contra peligrosa. Y gol. Gol, 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 gol. Ay, mi madre, qué vaselina y qué golazo. Qué clase Paco ha tenido para picar esa pelotita. Me recuerda a uno que decían que no hacía nada. Ya estamos otra vez. González, 10 goles ya en este partido y la cosa está empatada. Se reanuda el juego, lo que nos falta por ver. El Madrid sacará la falta. Modric. Es Modric el que tira. El chut termina en manos de Ter Stegen, que lo detiene con mucha seguridad. Pase peligroso. Excelente tiro. Gran paradón de Courtois. ¡Cómo gritan en las gradas! ¡Quieren que su equipo se ponga por delante! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Deja atrás al contrario! ¡El penalti es muy claro! ¡Ha sido mano! Si marca, volverán a estar arriba. ¡Gol, gol, 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 gol! Y no falla desde los 11 metros.
El electrónico indica que el Madrid va palmando. El jugador pierde el esférico. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque quieren empatar. Ansu Fati. La pelota cambia de pies. Articula el ataque el Madrid. La tiene para igualar. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Buen saque, fuera al área. El área suya, buena actuación del portero tras el córner. Horrible el pase que acaba de hacer. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Qué gran paradón que mantiene vivo el partido! Aún queda tiempo, Manolo. Último instante, Ruiz. Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Suena el pitido final y el Madrid pierde. Cómo se lamentan las ocasiones perdidas, ¿eh? No sé si les habría alcanzado para remontar, pero les ha faltado muy poquito para arañar un punto. Sin duda, Paco ha sido el hombre del partido.